Hermanos venezolanos, muy buenas noches. Dirijo este mensaje a su presidente encargado, Juan Guaidó, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fuimos claros que lo que decía el régimen, que tenía el control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones. Por el contrario, tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela. Hoy, Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados, que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo, el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas. No solamente fueron los sargentos de cotiza, no solamente los militares, los dignos militares que pasaron a Cúcuta, también hoy en Caracas, capital del poder, como otras ciudades de Venezuela, llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela. Ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela. En apenas horas, miles, cientos de miles, fuimos a las calles a respaldar. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela. Mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces a las Fuerzas Armadas a seguir avanzando en la Operación Libertad, en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra familia. Ese es el reto. Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles. Nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica, como fue el día de hoy, en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente. Mientras en Nueva Esparta, mientras en Valera, mientras en Maracay, mientras en Delta Macuro, mientras en Vargas, mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo, hicieron un llamado ahí a Miraflores y nadie apareció. Y no va a aparecer porque no tienen el respaldo, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, este pueblo que se levanta, nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Mañana toda Venezuela a las calles.